Cuando Ethel llega a Colombia, llega con los rezagos del expresionismo abstracto. Ethel definitivamente era una pintora con mucha fuerza matérica y con mucha... La misma ejecución de las obras eran muy gestuales y muy rápidamente va a llegar a una obra que tiene que hacer narrativa. Evidentemente, entonces dentro de la obra de Ethel, de las pinturas de Ethel, vamos a encontrar historias. Ella es una narradora visual, con una poética muy cifrada en términos de cotidianidad. Y la cotidianidad que le toca vivir a Ethel, que es una mujer que llega acá en una época bastante interesante y le va a tocar todo el fenómeno de la violencia, de esa última violencia pues de los años 80 y los años 90, va a ser como el detonante para hacer un reflejo, o si se quiere, como una mirada en el espejo de una sociedad que está teniendo unos cambios muy dramáticos en cada momento. Yo no creo que Ethel piense directamente en la política como una sustancia de estudio, como un objeto concreto el cual hay que poner en cuestión o no. Simplemente al hacer uso de esa realidad y alimentarse de ese universo, de esa realidad social, pues ella va como a caminar entre la idea del mito, del mito de formación de sociedad y la idea del conocimiento de esa sociedad que ella está viviendo. Eso para dar como una masa crítica de un retrato, por así decirlo, de una condición de nación o una condición de país. Ahí es donde se ve la política en Ethel. Yo recuerdo un cuadro muy, muy especial que lo he puesto como en paralelo con otra pintura que toca exactamente el mismo tema. Es un cuadro que ella pinta, que tiene como nombre, si no estoy mal, es algo así como 030293. Ese cuadro, lo que se ve, es un cuadro de unas proporciones pequeñas. Ahora es de la colección del Museo Nacional. Es un cuadro más o menos de este tamaño. No excede el cuarto de pliego. Y es un gran tejado. Y en la mitad de ese tejado hay un cuerpito inerte, como si fuera una mosca estrellada con un matamoscas. Esa fecha es la muerte de Pablo Escobar. Ella ni siquiera nombra o usa el nombre de Pablo Escobar en la obra, y eso me parece muy diciente. Y lo he contrastado con la obra que pinta Fernando Botero sobre Pablo Escobar, que se llama precisamente La muerte de Pablo Escobar, donde se ve un cuerpo pues todavía animado, es un cuerpo que goza de buena salud, por así decirlo, que está entre unas balas que son muy, son unas balas muy ficticias, son unas balas que parecen no llevar velocidad, sino que parecieran que están flotando, porque son unas balas infladas. O sea, estamos hablando de un artista que infla la realidad y que nos muestra pues una condición de un personaje, si se quiere, abatido pero triunfante. Esa es la diferencia en la mirada particular y absolutamente mordaz que tiene Ethel Gilmore. Ethel es una mujer que no se guarda para sí nada, todo lo pone en esos cuadros, y esos documentos narrativos van a ser muy interesantes porque nos van a entregar pues una manera muy crítica de esta sociedad que no tenemos cómo desmentir, ¿cierto? Ahí es donde se da como el toque o el marco concreto sobre la política o sobre la idea de política. Ella no va a ser como, ella no va a ser relación directa o un énfasis directo sobre la vida pública en tanto representación de un pueblo, sino el movimiento de lo público que tenemos todos, ¿cierto? Entonces así es como están las pinturas que recrean toda la estética narco en la obra de Ethel. Hay un cuadro que recuerdo también mucho, que es el cuadro de la casa, que habla todavía de la casa cuando vivían en Buenos Aires,
que son como todos los espacios de la casa, y las divisiones de habitaciones y las divisiones de distintos momentos de la casa están dados por unos espacios oscuros, que son como unos vacíos, unos espacios negros, y esos espacios negros, cuando uno se fija bien, pues son unas armas largas, son unas ametralladoras, pues unos fusiles. Eso es lo que uno ve en esa obra, siempre una dualidad muy compleja, que va a utilizar también los códigos mismos de la historia universal de la pintura, porque para Ettel las figuras predominantes de la pintura van a ser reincidentes, es decir, la figura de Van Gogh o la figura de Matisse, que es su preferido, van a ser determinantes. Y hay unos cuadros, por ejemplo, que llaman la ambigüedad, donde en uno dice en texto, que también es una particularidad de la obra de Ettel, incluir el texto dentro de sus obras, dice: Matisse no puede pintar en ninguna parte de la tierra. Y hay otra donde dice: Matisse sí puede pintar, pues, y de hecho Matisse está pintando. Entonces siempre hay una ambigüedad, la fragilidad misma de esa realidad, esa fragilidad que siempre está dispuesta como en un escenario, como una mesa que está sobre, por así decirlo, como sobre un terreno endeble que parece que se estuviera hundiendo, o parece más bien que a veces se hunde, otras veces flota, pero que lo que está sobre la superficie de esa mesa en cualquier momento puede llegar a caer. Eso es lo que se ve también muy claramente en las obras de ella, con esa facción o con ese filtro, si uno puede llamarlo así, de la mirada política en la obra de Ethel Gilmore. En suma, la obra de Ethel Gilmore es una obra claramente social, es un reflejo narrativo y simbólico de una sociedad que la atrapa a ella, como creería yo, y lo puse en un texto del último catálogo, que no siento que haya una persona que con pintura haya logrado una caricaturización más compleja de la realidad colombiana que la misma Ethel Gilmore en ese grueso de pinturas, pues, colombianas que va a plantear. Un poco la pregunta es: ¿hasta qué punto tiene que llegar alguien de afuera